Exitosamente se llevó a cabo el segundo Congreso Regional de Fiscales Escolares y Fiscales Escolares Ambientales del Ministerio Público. En este evento, realizado en el Congreso de la República en la ciudad de Lima, no podían faltar los representantes de las Fiscalías Escolares de Cañete. Seguimos de muy cerca su labor legislativa el año actual, el año 2012, y pudimos hallar que solo hay 4 proyectos referidos al medio ambiente. ¿No son acaso 130 congresistas? Yo no he venido acá a reñirlas, no he venido acá a criticarles, he venido a pedirles entrega, que sean más íntegros en su trabajo. De verdad, ya no queremos ser considerados el basurero del mundo, no es bueno ese seudónimo. No importen vehículos usados para el transporte, puesto lo que llega solo son chatarras que contaminan más y más al planeta. Para tener un país sostenible, ambientalmente hablando, necesitamos de un binomio extraordinario entre autoridades y pueblo, para que se forme una nueva generación y nos convenza que la honestidad es legítima, que la ética es el valor, que la entrega, la integridad, la decisión y el compromiso con el medio ambiente es lo que está en cada peruano y peruana de esta nación.